Hello, hello. Welcome to the party. I mean, welcome to the class. Good evening, everybody. Good evening. My assistant tonight is Dino. Dino. Hello, Dino. Good night. Good night. Oh. Happy to see you again. Oh. Yeah. How okay, are ahí you? Está el gran Dino, ¿verdad? Okay. Welcome, everybody. I'm going to start sharing the presentation, right? Immediately. The presentation of PowerPoint tonight. Good evening, Ismael. Hello, hello. Okay. Now, this is the national program for English, sorry, the National English Program for Work, okay? And this is the level basic module one. Today is Tuesday, and it's November 8th, right? Almost Christmas. We wish you a Merry Christmas. Yeah, almost, casi. Okay, Ismael, no problem. Va a estar de oyente. Ya vamos a anotarlo aquí en el solo, Ismael. Okay. Thank you. Now, we're going to start with the unit two, right? What is the topic of unit two? Daily routines, right? Rutina diarias. What do you do in your job? What do you do every day in your job, right? Okay, let me see. Catherine, can you read the objective for tonight, please? I will be able to describe my job position and the activities that I'm perform every day at work. Okay, thank you very much. Regáleme un segundito, voy a chequear el micrófono que no escucho mucho. No sé si soy yo. Ah, sí, soy yo. 40 tenía el micrófono ahí. Okay. Give me a second now. Let's continue. There you go, right? Thank you, Catherine. Thank you very much. Now, to introduce the class, we're going to learn about some job position, right? Some job position. And in the meantime, you read, mientras ustedes leen, right? I will pass the attendance, okay? Let me see. Blanca? Good evening, Blanca. Oh, yeah. Jonathan? Okay. Daisy? Edwin? Evelyn? Present. Okay. Evelyn Calderón? Calderón Martínez? Para el 2024, mientras que representando el 14.3%, Gilberto, tiene un segmento del electorado potencial de Estados Unidos para el Catherine, present. Katia. O el sábado 29 de octubre, en las elecciones de Luciana. Present. Okay, very good. María Cristina. Present. Okay, welcome, María Cristina. La extrañamos ayer.
Yes. Okay. Azucena? Present. Okay. Voy modo oyente un rato. Ok, está bien. Ahí está la... Ahí está la bebé. Ok. No me la vamos a hacer de la maca, Azucena. Ten cuidado. Ok. Omar. Present. Alejandro. Present, teacher. Samuel. Samuel. Ok. Voy a pasar porque faltan varios. Vamos a ver, tal vez alguien ya se conectó. Blanca. Jonathan. Daisy. Edwin. Evelyn Calderón. No lo sé, Rick. Algo pasa. Vamos a ver. Aquí tengo otro mensaje. Ismael, sí, sí, Ismael, desde hace rato se la tomé. Desde ayer se la tomé. No, desde hace rato, va de oyente, ya sé, no, no tenga pena. Cuando llegue, me avisa, oiga. Ok. Now, here we have this definition, right? Let's start with the first one, software engineer. Software engineer. You know, software refers to computer, right? Computers. So software is, you know, there is a hard part in a computer, right? Una, bueno, los que saben de computación ya, este discurso ya lo dieron un montón de veces. El hardware es el mouse, the screen, right? The keyboard, right? Hardware. Y el software es la parte, you know, inteligente. Entonces, an engineer of software is, oof, very intelligent, right? Design and develop different software, right? Diseña y desarrolla softwares. Programas de computación son softwares, right? Bookkeeper or accountant, right? Accountant. ¿Quién me dijo que era contador aquí? Evelyn Calderón, ¿verdad? Creo. O Blanqui. Bueno, pero no me recuerdo. Alguien me dijo que era contador. Es lo mismo que bookkeeper, ¿sí? Tenedor de libros. ¿Sí? Ah, Azucena. Sí, por supuesto. Ok. Azucena es tenedor de libros. Ahora se llama contadora, porque llevan unos libros de registro, ¿verdad? Entonces, por eso se llama tenedor. No es que tengan un libro ahí, ¿verdad? Sino que ellos llevan el control de los libros y los de las cuentas, ¿no? Entonces, por eso se llama bookkeeper. Y says, keep track, lleva el control, lleva el registro, lleva el inventario, como quieran llamar ustedes, of the financial accounts of companies, de las cuentas financieras, ¿no? Del billuyo. Human resources. Human resources specialist, right? Especialista en recursos humanos. Alguien me dijo también que era jefa de recursos humanos. Perdonen que me va la. Pero aquí tenemos una o un jefe, creo que era de recursos humanos, no sé. De un laboratorio. Bueno, no me acuerdo. La cosa es que por aquí tenemos a alguien con esta categoría. They know the policies and regulations involved in the management of employees, right? Las políticas, regulaciones que tienen que ver con el manejo de los empleados, ¿no? Permisos, qué sé yo, pagos, contrataciones, despidos, lamentablemente, ¿verdad? Ok. Está bien, Evelyn. Por aquí la esperamos. Dele, dele, no hay problema. Ok. Permítanme un segundo. Sí. De Edwin y de Blanqui, ¿verdad? Está bien, Blanqui, ya recibí sus mensajes. Va, muy bien.
enterado. Y Edwin, bueno, no va a poder estar esta noche con nosotros. Regáleme un segundito, voy a anotar aquí, para que no se me olvide. Ok. Y Blanqui, aquí estamos con Blanqui, ya le pusimos asistencia. Ya estamos. Ok, continue. So that is human resources specialist, right? Insurance agent. Ah, gente de seguros. Si hay gente de seguros, creo que no hay, ¿verdad? En el grupo. They help people and companies against financial loss and manage risk. Right? Ayudan a las personas, pues. Y también a las compañías. Nosotros en El Salvador le conocemos como la persona natural, ¿verdad? Y la persona jurídica. The juridic person and natural person, right? La persona natural, pues somos nosotros, ¿verdad? Creados por Diosito, ¿verdad? Bellos, como nos ha hecho Dios, todos, ¿no? La persona natural. La persona jurídica si quiere desconectarse y vuelva a conectarse, tal vez eso es lo que le, porque a mí también ya me tiró un mensaje que me está fallando mi internet. Entonces creo que es una cuestión general, a todos nos está fallando. Usted tranquila, salga y vuelva a entrar, porfa, a ver si eso le resuelve. Gracias, Daisy. Aquí le voy a anotar la asistencia también. Permítame que detalles técnicos acá, sí, Daisy. ¿Y Jonathan ya está por ahí, Jonathan? No, ¿verdad? ¿Evelyn Calderón? Me extraña que nunca faltan estos chicos. Vamos a ver si se conectan más tarde. Ha de ser lo mismo del internet, que está fallando por todos lados. Bueno, sigamos. So, they help the natural, right? Las personas naturales y las personas jurídicas, right? Ah, sí, lo siento. Yo me veo raro. Permítame, me voy a arreglar porque me veo raro. Bueno, se ve raro el internet. No soy yo, ¿verdad, Evelyn? Permita. Vaya, ya no me veo raro. Bueno, Evelyn, esperemos que se estabilice. Y a veces así me ha pasado a mí, que los primeros minutos, recuérdense que a esta hora hay mucha gente usando el internet, entonces se baja. Sí, es que se ve como borroso por rato. Yo me veo borroso. Sí. No, todo en general. Pensé que era yo, ¿verdad? Ok, entonces tengan un poquito de paciencia, Evelyn. Oiga, disculpe que a veces no todo sale tan perfecto, ¿verdad? Muy bien, sigamos entonces. Pero si nos escucha bien, Evelyn. Yo la veo perfectamente. Sí, los escucho. Ah, va, entonces por ahí nos vamos a ir por el oído, ¿sí? Ok. Bueno, les decía que el insurance agent ayuda a las personas naturales y jurídicas, como una compañía, ¿verdad? Un negocio, que no existen, solo en papel, contra pérdidas financieras, ¿verdad? Y también el manejo de los riesgos. Sí, la vida misma, ¿no? El carro, el edificio, la casa, hasta el perro, hay gente que hasta el perro asegura. Entonces, para eso sirve un insurance agent. Financial analyst, help people in business manage their finances. ¿Verdad? Son los que ayudan. Analista, ¿cómo es la cosa? Analista financiero. It's alguien que le ayuda a manejar su finanza, ¿verdad? Okay. Y luego tengo al Digital Marketing Manager. Del Digital Marketing Manager es create and advertise the company over the social media. Eso es que usted está viendo un video en YouTube y de repente le aparecen unos anuncios. Ahí eso, ¿verdad? Algunas personas que programan los celulares para
para que no les aparezca ese esos anuncios. Yo no sé cómo hacerlo, pero dicen que hay una forma. Pero la cosa es que este señor o estas personas son las que se encargan de meter esos anuncios ahí. Cuando usted está viendo su Facebook o su Instagram o su TikTok y todo eso, ¿verdad? Ahí aparecen los anuncios. O hay una línea de Spotify que es comercial, pues, la que la mayoría de la gente tiene. Entonces ahí están los digital marketing manejando esa publicidad, ¿verdad? Que hoy, bueno, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero los periódicos, la televisión, la radio queda un poco relegada, ¿verdad? Porque hoy ya todo el mundo en su celular anda viendo este tipo de publicidad, ¿verdad? La de la social media. ¿Ok? Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Software engineer. Bookkeeper. Human resources specialist. Human resources specialist. Insurance agent. Insurance agent. Financial analyst. Financial analyst. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Please, can you help me, Blanca? Read the first concept, please. Software engineer, read, please. Excuse me, repeat. Can you read the concept, the definition of software engineer, please? This is a developer of different software. Yeah, the first one. El primero, sí. Okay. Software engineer. This is a developer of different software. Okay, thank you. This is design, right? Design, design. Thank you, Blanca. Okay. Híjole, si sumamos un poquito lo que estamos ahora, ¿verdad? Daisy, ¿ya les estabilizó su internet, Daisy? No, bueno. Vamos con Evelyn. ¿Cómo estamos, Evelyn? ¿Alcanza a ver la pantalla? Bookkeeper. Sí. Sí, va, léamelo, por favor. Yes. The second one, bookkeeper. Bookkeeper. Keep track of the financial account of company. Okay, very good. Next one, please. Evelyn Calderón ya se conectó. No, bueno. Gilberto. Estoy acá. Sí, ah, okay. Estoy, Evelyn Calderón. Sí, okay. Aquí estoy presente. Excelentoso. ¿Escuchó la pronunciación cuando lo leí, Evelyn Calderón? Un poquito, tal vez no, bueno, se me dificulta. Lo voy a repetir todo y de ahí me ha ido usted, permítame entonces, solo le tomo la asistencia. Okay. ¿Cómo no? Sí, ya me extrañaba que usted siempre está ahí puntual, ¿verdad? Voy a leerlo todo, entonces. Listen, please. Software engineer, design and develop different softwares. Bookkeeper, keep track of the financial accounts of companies. Human resources specialist. Human resources specialist. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Insurance agent. Help people and companies against financial loss and manage risks. Financial analyst. Help people and business manage their finances. Digital marketing manager. Create and advertise the company over the social media. Okay, now please. Human resources specialist, Evelyn Calderón.
Read it, please. The microphone, please. Evelyn Calderón. The microphone, please. El micrófono. Ah, perdón. Okay. Perdón, perdón. Okay, Human Resources Specialist. Ahorita, Human Resources Specialist. Now the police and regulation involved in the management of employees. Okay. Correct. Very good. Thank you. Now, insurance agent, Gilberto, please. Insurance agent, el people and company against financial loss and managing risks. Okay, against manage. Against, quiere decir contra, ¿verdad? Against. And manage, el manejo de riesgo, ¿verdad? Es, juegan con eso, que usted no se muera, ¿verdad? O no se le queme su casa, o no se choque su carro, ¿verdad? Okay, good. Thank you, Gilberto. Now, next one, please. Catherine, financial analyst. Financial analyst. Help people and business manage their finances. Mm-hmm. Their finances, finances, right? Finances. And this is in plural, businesses, businesses. Business, business. Ah, yo creo que lo pronuncié mal esto. Yo creo que dije business, pero no, es businesses. Businesses. Ajá, en plural, right? Thank you. Thank you, Catherine. And Luciana, please. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Create and advertise the company over the social media, quizás. Media, okay, nice, good pronunciation, yes. Okay, any question about this? Any question? Pregunta, chicos. ¿Alguna palabra que no entiendan? La pronunciación, la que me cuesta. Which one? ¿Cuál quiere? Todas las cosas. Bueno, casi todas. Todas, vale. Vamos a decirlo otra vez. Repeat after me, please. Repeat after me. Software engineer. Software engineer. Mm-hmm. Very good. Bookkeeper. Bookkeeper. Vamos pronunciando la parte de Luciana también, ¿ok? Human resources specialist. Human resources specialist. Insurance agent. Insurance agents. Financial analyst. Financial analyst. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Okay, very good. En mi imaginación, Luciano, se dio unos pollitos. Ahí el sí, por ahí anda un pollito que se le okay. Yo ahí pensé que era mi imaginación, pero no. Ahí déjelo, que a nosotros nos gustan los pollitos también. Ayer teníamos cumbias, ahora vamos a tener pollitos. Okay, good. Any other word, Luciana? ¿Alguna otra palabra que quisiera que practicáramos aquí? ¿La pronunciación? ¿O quiere que se lo lea otra vez? Sí, por favor. Sí, va, vamos a ver otra vez. Leamos, sí. Lo vamos a hacer un poco más despacio para que. Sí, porque hay mucha palabra técnica aquí, la verdad. Son palabras. Uh-huh. Bien, o sea, uno las ve pero con el negocio, ¿verdad? Sí. Ajá, y no sabe cómo se pronuncia. Correcto, sí, vamos, comencemos. Software, pero aquí solo va a ser leído por el tiempo, sí. Software engineer, design and develop different softwares. Bookkeeper, keep track of the financial accounts of companies. Human resources specialist. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Insurance agent. Help people and companies against financial loss and manage risks. Risks.
financial analyst. Help people and businesses manage their finances. Digital marketing manager. Create and advertise the company over the social media, right? Okay. Now, let's go to the topic for this unit, right? Aquí les presento el tema que vamos a darle duro a este tema. Este tema sí que le vamos a sacar el jugo, ¿verdad? Casi todo el curso vamos a estar con este tema. Así que, por favor, presten atención. Después del verbo to be, este tema es súper básico, ¿verdad? Es el ABC del inglés, ¿sí? Okay, listen. The simple present is one of the several forms of the present tense in English, right? Muchas formas, bueno, tres formas especiales de escribir el presente simple. Y esta es una de las formas. Okay. It is used to describe habits, repeated events, and general truth, right? Nos sirven para describir hábitos. Habits, routines, right? Rutinas. No sé, usted al llegar a su trabajo enciende su computadora, revisa su email, sale a almorzar, hace un reporte todos los días, no sé. Entonces son rutinas. O las rutinas que hace en su casita, ¿no? Se levanta, se lava los dientes, va al baño, se toma una ducha, etcétera, etcétera, right? Desayuna, sale a su trabajo. Okay, good. So, habit, routine, right? And repeated events, cosas que se repiten. And finally, general truth, right? Yes? Algo que es verdad, por ejemplo, la tierra, el sol y la luna se alinean y hacen un eclipse, como el que tuvimos ayer, ¿verdad? Ahora, en la madrugada, más bien dicho. Ok, son verdades generales. General truth. El agua moja, el hielo es frío, el alianza del mejor equipo de El Salvador, ¿verdad? Aunque Katia no esté de acuerdo, pero bien. Son bromas. Entonces son verdades generales, ¿verdad? Cosas que son ciertas. Para eso usamos el presente simple. Ok, the simple present is simple to form, right? Es algo sencillísimo de hacer el presente simple. Just use the base form of the verb, right? Solo usamos la base del verbo y un sujeto. I take, you take, we take, they take. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se han fijado que cuando las personas que hablan inglés, especialmente de Estados Unidos, ¿verdad? A veces vienen a El Salvador y luego intentan aprender español, ellos el verbo como que lo toman bien plano, o sea, no lo modifican, así como nosotros, como cuando conjugamos un verbo, ¿verdad? Yo tomo, tú tomas, ellos toman, nosotros tomamos. Entonces ellos dicen así, miren, los que están aprendiendo, obviamente, ¿verdad? Porque están comenzando, dicen, yo tomar, tú tomar, ellos tomar, nosotros tomar, ella tomar, y todo el mundo tomar. En lugar de decir tomo, tomas, tomamos, tomaremos, tomé. Sí, ellos no conjugan el verbo. ¿Por qué es? Porque en el inglés el verbo, miren, siempre se usa igual, no se cambia, ¿sí? Lo que cambiamos es los auxiliares. Los auxiliares sí se cambian, entonces el auxiliar es el que me dice en qué tiempo está el verbo o cómo está conjugado, ¿verdad? Por eso es que, bueno, está de más decirlo que el español es uno de los idiomas más difíciles del mundo, ¿verdad? Y el inglés es uno de los más fáciles del mundo, ¿sí? Así que no le tengan miedo, aprendamos, ¿sí? Luego, the third person singular takes an S at the end, right? Aquí hay una pequeña modificación, eso sí, miren, cuando es tercera persona singular, he takes, she takes, se le agrega una S al verbo, ¿sí? Ok, any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Dudas? No, está claro. Yes, teacher. Yes, clear. ¿Está claro? Vale. Ah, Samuel tiene pregunta. Vamos a ver.
Y ya le voy a tomar la asistencia, Samuel. Ajá, dígame. Me he activado el audio, perdón. Yo ya tengo la duda. Usted menciona que el verbo, no sé cómo juega, es en inglés. Entonces, sí, pero va, permítame, Samuel, porque cuando usted vaya avanzando, se va a dar cuenta que no es totalmente cierto. Que sí se conjuga, pero no de la misma forma como lo hacemos nosotros, ¿sí? Pero tenga en general la idea de que el verbo es como plano, ¿sí? Vale, muy bien. Le quiero decir esto porque ya cuando usted vaya en intermedio y avanzado, va a decir, ah, el teacher de básico era mentiroso. Pero sí, quedémonos ahorita con la idea de que el verbo no cambia, vale. A ver, dígame. Me dijo que lo que cambiaba era... Vale. Ahí, en inglés se le llama prefix o se le llama particles, ¿verdad? Y esos a veces se le agregan al verbo. Mire, por ejemplo, vaya, aquí está uno. Esta es una forma, ¿verdad? Se le agrega una S. La otra forma es agregándole ING. No vamos a ver ese tema, pero se lo adelanto porque usted me lo está preguntando, ¿verdad? ING. Y en el pasado simple, algunos verbos, algunos, ¿verdad? Solo se les agrega la D, ¿sí? Y ya cambian OED, y ya lo pasamos al pasado simple. Pero en general, la forma, repito, la forma del verbo es estática, es plana, queda igual, ¿sí? Esos son algunos de los pequeños cambios que existen. Y lo que vamos a ver nosotros, a lo que le vamos a dar duro, Samuel, es a esto, miren. Porque vamos a ver el presente simple, ¿sí? Entonces, aquí sí vamos a usar bastante esto. Vamos a aprender a diferenciar cuándo le vamos a agregar la S y cuándo no, ¿sí? Eso es lo que vamos a aprender en estas clases. A ver. Bueno. ¿Está bien? Va, me gusta que pregunte, Samuel. Me fascina que pregunten. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? Dino, ¿todo está claro? Sí. Solo para la tercera persona se le agrega la S. Yes. Only third person singular. Singular. No plural. Singular. He, she, it. Bueno, este Dino ya se nos adelantó, ¿verdad? Pero sí. Cuando hablamos de tercera persona, singular, recuérdense que esa persona no está en la conversación, ¿sí? El que está en la conversación es la primera persona, el que habla, y la segunda persona, el que escucha, ¿verdad? Solo esos dos están en la conversación. Unos son singulares, I y you en singular, y otros son plurales, ¿verdad? Como we y you, pero plural. Pero cuando hablamos de un tercero, cuando hablamos de un chambre ahí, a veces los chambres, ¿verdad? Se dan en la tortillería, en la tienda. Entonces nosotros hablamos de una tercera persona, ¿sí? Esa tercera persona puede ser singular, una persona, o una cosa, o un animal, podría ser también, un objeto, un lugar, podría ser también. O puede ser plural, ellos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una sola persona singular, hablamos de él, ella o eso. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, pero aquí le estoy adelantando. He, por ejemplo, es un él. ¿Sí? She es una ella. Entonces, solo en esos casos le vamos a agregar la S. ¿Qué hay si yo digo aquí Samuel? Samuel takes o Samuel take. Sería Samuel takes. ¿Por qué? Porque Samuel es un he. Si digo Blanca, Blanca take o Blanca takes. Sería Blanca takes, porque Blanca es una chica, es una mujer, ¿verdad? Y si digo aquí Missy Fuss, también, ¿verdad? Missy Fuss takes. ¿Sí? Si digo my brother, también my brother takes. Si digo the student takes. O sea, siempre que se hable de alguien singular en tercera persona, siempre le vamos a poner la S, ¿ok?
Y tiene que cumplir otros dos requisitos, que sea afirmativo y que sea en el presente simple. Solo ahí. Otra vez, porque esto se lo voy a repetir muchas veces. Tercera persona singular, presente simple, afirmativo. Esas tres condiciones para agregarle una S al verbo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sigamos. Here we have some examples. Look. I keep track of the financial account. You know the policies and regulations. We advertise the company. They help companies against financial loss. So here we have the first person singular, the second person singular and plural, the first person plural, and the third person plural, right? So in all these persons, we're going to use the verb in the base form, right? En todos estos sujetos, vamos a utilizar la tercera persona, perdón, la primera, segunda y tercera persona, ¿verdad? Plural y singular, el verbo se va a usar así normal, la base form, ¿sí? A excepción de la tercera persona singular, que ya dijimos que sí se cambia algo ahí, o se le agrega una S, ¿ok? Thank you, Ismael, gracias, Ismael, ya lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Ok. Then what is the formula? The formula is the subject. In this case is I, the verb keep, and the complement, right? Track of the financial account. I is the subject, es el que hace la acción, el que crea, en inglés se le dice el doer, ¿sí? El doer y el verbo, ¿verdad? Que como ya dijimos, en este caso no sufre cambio. Y luego viene el complemento, ¿sí? Ok. I keep track of the financial account. I is the subject. Keep is the verb, right? Now, in negative sentences, right? Excuse me. In negative sentence, we're going to use the auxiliary, right? The auxiliary. The auxiliary in this case for I, you, we, and they is going to be the auxiliary do, right? Do. And plus the word not, we say I do not keep. Or in contraction. In contraction is I don't keep. I don't keep, right? So it's don't is equal the same do not, right? Okay. And the same happened with all the verb, right? You don't know, we don't advertise, they don't help, etc., etc. And the complement. Let me see the structure. Veamos la estructura aquí, entonces. Primero dijimos que vamos a usar el auxiliar do. ¿Con cuáles sujetos? Con I, you, we y they. ¿Ok? And notice that when I say they, I mean things in plural, right? Por ejemplo, mis hermanos, my brothers, my sisters, the students, right? También pueden ser objetos, the books, the houses, etc., etc. Y también podrían ser ideas, ¿verdad? Problemas, sentimientos, etc., etc. Todo lo que se refiere a cosas abstractas y concretas pueden ser, ¿sí? Muy bien. Y en este caso, pues, los pronombres, ¿sí? Va, veamos aquí cómo estructuramos. They is the subject. Do is the auxiliary. And the word not. Contraction, don't, right? And then the verb, right? And the complement. They don't work at CESA. Okay?
aquí le vamos a cambiar para que nos suene más a nosotros, ¿verdad? A nuestra clase. Vamos a cambiar. Déjenme ver. They don't work at Digitex. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién trabaja en Digitex? Vamos a ver si tienen buena memoria. ¿Quién trabaja en Digitex? El primer día de clase lo dijo él. Es un él. Vamos a ver. Alejandro. Alejandro works in Digitex, right? But, yes, so in this case, estamos hablando de algo negativo, ¿verdad? Que ellos no trabajan en Digitex, right? Solo Alejandro. Okay. They don't work at Digitex. Look. They do not work. We can say, I do not work at Digitex. You do not work at Digitex. Lo único que no podemos decir es she, ¿verdad? Porque es otra estructura. Ya la vamos a ver. Pero I, you, we y they, sí vamos a usar el don't, ¿ok? Muy bien, ahora sí, vamos a la tercera persona. She, he, Cindy, it, my boss, right? All of these are third person singular, tercera persona singular. ¿Por qué? Número uno, no participa en la conversación. Óigame bien, el que no participa en la conversación, ese es tercera persona. Y segundo, es tercera persona singular porque solo es uno. Solo hay una she, solo hay un he, solo una Cindy, solo hay un jefe. ¿Sí? Ok. Entonces dijimos que le vamos a agregar una S. Mire, she may, she makes many phone calls. He carry, ah, pero aquí como que hicimos un cambio, ¿verdad? Bueno. Entonces, no solo es de agregarle una S. Hay ciertas reglas. There are some rules. Hay ciertas reglas que vamos a aprender. Son un poco costositas, pero yo sé que las vamos a aprender. Sí. Entonces, aquí cambia el verbo, ¿sí? Además de la S, se le agrega una E. Se le cambia la Y por I latina. Y bueno, ahí sí tiene su regla. Cindy send, Cindy sends. It help, it helps. My boss talks, right? Let's practice pronunciation. Repeat after me, please. Repeat after me. She makes many phone calls. He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. About the new rules. Makes, carries, sends, helps, talks. Okay, good. Now, Ismael, please help me. Please, ¿me puede leer otra vez todo, Ismael? She makes many phone calls. He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. Thank you very much. Good pronunciation. Only this. Look, talks, talks, talks. Si se fijan, en algunos verbos, la L es muda. Aquí en help, no, help, suena. Pero aquí no, talk, talk. También walk, talks, walks. Sí, okay, thank you, man. Now, any questions so far? Bueno, ya que vimos esos ejemplos, veamos la estructura ahora. She
makes. Vean que si le borramos la S, pues el verbo queda igual, ¿verdad? Pero se le agrega una S aquí. Y el complemento, phone calls. Yes. Now, here we have the rules. ¿Cómo cambiar el verbo en tercera persona? Aquí esto creo que lo vamos a ver bastante, bastante tiempo, ¿sí? Ajá, Blanca, please. Entonces, si solo si hablamos solo de una persona, aplica la ley de aplicar solo la S. Sí, solo de una persona. Ajá. Los demás ya van con los anteriores. Cuide. Correcto, excelente, Blanqui. Los demás ya le... Lo deja igual el verbo, ¿sí? No le agrega la S, ¿sí? Gracias. Y también otras dos características, Blanqui. Le voy a agregar ahí. Si es una persona, si está usando el presente simple y si la oración es afirmativa. ¿Y si es negativa? Si es negativa, no tampoco, no se le opone. Okay, ya vamos a ver ejemplos, Creo que después de esta pantalla viene el ejemplo, pero de momento vamos a repasar las reglas, ¿sí? Vamos a ver. Number one, add S to the base form of most verbs. Make, makes. Send, sends. Help, helps. Talk, talks. Rule number two. Sorry, Luciana. A mí no sé si yo siempre estoy viendo en la pantalla de simple present. Permítame, vamos a hacer una cosa. Me voy a salir de la presentación y voy a volver a entrar. Okay. Permítame. A veces eso pasa, que se queda trabada una pantalla y los demás ya no pueden ver la que sigue. ¿Mire ahora? Ajá, sí, yo creo que sí. ¿O ya ve azul la pantalla? Sí. Vale, voy a hacer una prueba. No me apague el micrófono. ¿Ya la vio cambiado? Sí. ¿Y ahora? Sí, otra vez. Vale, muy bien, entonces estamos ya a la velocidad normal. Okay, continue, right? Rule number two. Add ES, o sea, no le vamos a agregar S, sino que también ES, right? A los siguientes verbos, ¿sí? ¿Cuáles son? Son los verbos que terminan en S, CH, SH, X o Z. Todos los verbos que terminan ahí, que son poquitos, no van a creer que son muchos, pero sí hay algún buen número. Le vamos a agregar ES al verbo. En lugar de S, ES. Por ejemplo, brush. Cepillar, right? Se le agrega no solo S, sino que ES. Watch. Se le agrega ES. ¿Por qué? Porque es CH, CH. Miren. Ok. Ahí se le cambia. Y no solo le pone la S, sino que la ES. Dress. Vestirse. Dresses, miren. Fixes, right? Se le agrega la S. Vamos a ver, Katia, please, do you have a question? Sí, teacher, solo una pregunta. Estaba leyendo ahora en la mañana un documento en el que decía que todas aquellas palabras que terminan en vocal, que terminan en S, en CH llevaban S, correcto, pero que habían excepciones, ¿es correcto? Total y completamente correcto. Como son muchas las excepciones, lo que voy a hacer es mandarles un video. Esta noche les voy a mandar un video, porque esos extra ejemplos no los tengo contemplados aquí, les soy honesto, ¿sí? Pero sí, hay algunos... excepciones de excepciones, de que se puede agregar pero que si terminan en, ajá, yo leí eso, yo leí eso, que habían, o sea, que sí terminaban también en S, pero que eran excepciones
y no se les, y no se les agregaba ES, ¿verdad? Sino que es tenía correcto. Otra y otra cosa. Sí, pero son contaditos los verbos esos, ¿verdad? Por eso es que cuando uno da la clase, ¿verdad? Para no confundirlos a ustedes, dice, híjole, entonces tengo que aprenderme otra excepción sobre otra excepción y sobre otra... Se hace muy larga la cosa, ¿no? Entonces, primero vamos a ver esto aquí y lo de los super duper excepciones lo vamos a ver ahí en el video, ¿le parece, Katy? Ok, que... thank you, teacher. Es lo mismo que le decía a Samuel, ¿verdad? Que a veces uno dice una cosa, pero... Por ejemplo, le voy a poner este caso, Katia, para que me vea cómo es de complicado. En las oraciones afirmativas nunca se usa el auxiliar. Oiga bien, nunca se usa el auxiliar. En las oraciones afirmativas, el presente simple. ¿Verdad? Y, por ejemplo, vamos a regresar aquí. Ya le voy a poner este ejemplo. Permítame, vamos a regresar hasta donde está lo del... Ajá, aquí ve. I keep track of the financial account. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir I do keep track. No se puede. Va. Eso es lo que todo profesor en un básico le va a decir. Pero cuando usted ya va en avanzado, se va a dar cuenta que sí se puede. Pero es una gran excepción, que es... Si usted quiere remarcar algo, si por ejemplo yo le digo, mire, Katia, usted no lleva control de las cuentas financieras. Ah, claro que sí, yo sí llevo control. Usted está mintiendo, no me diga eso, teacher, yo sí llevo control. Entonces, ¿cómo dice eso en inglés? Le agrega el auxiliar aquí, mire. I do keep track of the financial. ¿Ok? Pero ese es como, una excepción de la excepción, ¿no? Entonces, cuando uno ya tiene la mente ya completa en las estructuras, entonces ya puede ir metiendo todas las excepciones para no confundirse mucho, ¿verdad? Así que ahí vamos a ver si con el video quedamos completos, oiga. Va, sigamos entonces con la regla. So again, we add ES if the verb ends in S, CH, SH, X, or Z. Brushes, watches, dresses, and fixes, right? Okay, then number three. Change the Y to I and add ES. For example, cry. Look, we change the Y to I and then we add ES. Cry. Cries. We cry, the baby cries, right? Try, intentar. T-R-Y. So the Y change for I, and then we add ES. Try, tries, right? The only exception, aquí sí vamos a explicar la excepción porque la excepción es bien común, así es que lo voy a explicar. If preceded by a vowel, do not change the Y, right? No vamos a cambiar la Y en los casos en que la Y vaya precedida de una vocal, ¿sí? Por ejemplo, aquí, play, plays. Miren, no se cambia. ¿Por qué? Porque la Y va precedida de una vocal. O aquí, enjoy, disfrutar. No se cambia. ¿Por qué? Porque va precedida de una vocal. En cambio, aquí en cry, try, sí va precedida de una consonante, ¿sí? La R, ¿ve? ¿Ve? Va precedida de una consonante. Entonces, sí se cambia, sí se aplica la regla. Entonces, la regla no se aplica cuando es una vocal la que va precediendo, ¿ok? Y tenemos algunas excepciones, por eso les decía que eso de aprenderse las excepciones es un poco complicado, porque son unos cuantitos verbos y... ¿Verdad? Pero en este caso sí son bien importantes porque son verbos bien comunes. Miren, bien comuncitos son estos verbos. ¿Eh? Do, does. Go, goes. Have, has. Y el verbo to be, que ya lo vimos, que se dice is, ¿verdad? Entonces veamos los ejemplos aquí. She does. He goes. My friend has.
She is. Entonces son las excepciones. Muy bien. Estas reglas, pues, miren, en cuanto a reglas casi no hay mucho que explicar. Solo aprendérselas, ¿verdad? Y memorizárselas porque no hay de otra. Pero si hay alguna pregunta, pues díganme, que aquí estoy a sus órdenes. Esta parte sí es difícil, así que acepto todo tipo de preguntas. Ajá, por ahí vi una manita. ¿Quién me preguntó? Ah, ok, Catherine, please. Tell me. En este caso, ¿estas serían como que las reglas principales o serían ya todas las reglas que se aplicarían? Estas son todas las reglas. Sí, hay ciertos verbos que se escapan, se salen del guacal, ¿verdad? Pero son poquitos, no se preocupe, que quizás ni, bueno, algunos verbos ni los he usado yo nunca, ¿verdad? Así que no se preocupe, aquí está todo lo que tiene que saber, ¿sí? Thank you. Este es el Corán, la Biblia de la gramática aquí, ¿verdad? Sí. Y como les vuelvo a decir, ¿no? O sea, sí siempre hay una super duper excepción por ahí, pero no es tan común, ¿verdad? Aquí sí. Pero esto sí, miren, esto le he puesto irregular porque sí, estas formas se usan bien comúnmente, ¿sí? Y no se le olvide que solo es para tercera persona singular. Solo para tercera persona singular. Los demás se usa el verbo normal, ¿sí? Ok. Any other question? Ok. So let's continue, right? ¿Cómo vamos con el tiempo? Uy, qué rápido va el tiempo. Ok, now how to use the simple present in negative. Aquí vamos a contestarle la pregunta a Blanqui. Permítame. Muy bien, Blanqui me preguntó si siempre se usa la S. Bueno, aquí está un caso en el que no se usa. Mire, Blanqui. She doesn't make. O sea, no decimos she doesn't makes. ¿Por qué no decimos eso? Porque estamos usando el auxiliar. El auxiliar ya me indica que la persona que está haciendo la acción es tercera persona singular. Entonces ya no necesito yo mostrar que la persona a la que estoy hablando es tercera persona singular porque ya el auxiliar me lo dijo, ¿sí? ¿Ok? Entonces no se usa la S, no se cambia, miren. He doesn't carry, Cindy doesn't send, he doesn't help, my boss doesn't talk. Otra excepción son las preguntas. Ya las vamos a ver, las preguntas. Pero también no se le cambia, se le deja el verbo igual. ¿Por qué? Porque se usa el auxiliar. Entonces, regresemos a cuándo vamos a aplicar estas reglas. Las vamos a aplicar siempre y cuando el sujeto sea una tercera persona singular. ¿Sí? Tercera persona singular, sea afirmativa la oración, no negativa, sino que afirmativa, right? Y sea en el presente simple. Ahí están las tres cosas que necesitamos. Y aquí se aplica, miren. ¿Por qué? Porque she es tercera persona singular, está en afirmativo, ¿ve? Aquí no está negando nada, es afirmativo, ¿verdad? Y estamos hablando de una acción del presente simple. ¿Sí? Ahí están las tres condiciones. Así que sí le agregamos la S. Ok, let's continue. Siguiendo con negativo. Ok, let's practice pronunciation. Repeat after me, please. Repeat after me. She doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. He doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules. Voy a pasar lista. Blanqui, antes que se me quede en modo oyente. Blanca.
Present teacher. Okay. Thank you. Jonathan. Present teacher. Okay. Ya me había preocupado, Jonathan, que no había entrado, dije yo. Welcome, welcome, sí, Jonathan. Estoy. Okay, sí. Thank you. Daisy. ¿Ya se le estabilizó el internet, Daisy? No, bueno. Si quiere me manda un mensaje, Daisy, para saber si está de oyente al menos. Si está de oyente, oiga. Blanqui, sí, ya le tomé la asistencia como oyente. No hay problema. Bueno, vamos a ver. Evelyn. Present. Ok. ¿Todo bien con el internet, Evelyn? Pues fíjese que en la pantalla siempre por ratos como que se ve borroso, pero no sé si es la aplicación de Zoom. O sí, será porque el ya internet, entró y no salió sé. Y lo mismo, ¿verdad? Sí. Qué raro. Pero es primera vez que me pasa eso. Bueno, ojalá que sea la señal, ¿no? Porque espero, si es el aparato o si es la computadora lo que está usando, ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no. Sí, bueno. Evelyn Calderón. Present. Thank you, Evelyn. Gilberto. Present. Good. Catherine. Present. Katia. Katia. Present, teacher. ¿Hoy está de modo oyente o está full? Estoy ambos, porque sí tengo clientes, pero, ah, vale, pero está tengo bien. Un poquito sí, más de dispo. Vale, pues pero un día nos va a dedicar toda la clase, Katia, oiga. No, sí. Va. Ok, thank you, continue. Ya, la otra semana cambian los horarios, teacher. Excelentoso. Ok, Luciana. Present. María Cristina. Present. Good. Hoy no le hemos hecho pregunta, ¿verdad, María Cristina? Ya la vamos a atacar con pregunta porque no estuvo con nosotros la clase pasada, así que la de la clase pasada la vamos a hacer ahora. Está bien. Ok, Azucena. Present. ¿Sigue en modo oyente, Azucena? Sí. Oh. Cántemele. Para que se duerma. O léale. Fíjese que a mi niña siempre le he leído en las noches. Me duermo yo. Bueno. Omar. Present. Alejandro. Present, teacher. Samuel. Present. Ok. Thank you, Mr. Araniba. Me gusta su apellido. Araniba. It's very elegant, right? Okay, continue, please. Now, the auxiliary, right? Do and does. When do you use do? With I, you, we, and they. Más asistencia, teacher. Yes. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Ah, Ismael. Sí. Sí, le tomé asistencia, Ismael. No escuché. Yara. Ah, perdón. Ah, sí. Ya sé por qué, porque cuando me dijo que podía participar, ahí le tomé la asistencia. Pero no se preocupe, aquí está ya anotado. Ok. Full. Ajá, Samuel, any question? Samuel? Perdón. No sé si podría poner la pantalla anterior. Me quedé con una duda acerca de lo que dije. Dígame, bye. Vamos. Como usted dijo, que el auxiliar es el que indicaba que el verbo del que estábamos hablando está en tercera persona singular. Presente simple, ajá. Presente simple, perdón. No, está bien, es que lo que dijo usted está bien, pero son no, tres bien. Cosas. Ajá. Y perdón que lo vuelva a decir, Samuel, porque quiero que se nos quede. Okay. Que la... Es tercera persona singular, usted lo dijo, ¿verdad? Es, bueno, en este caso no es afirmativo, ¿verdad? Pero lo voy a decir, ok. Tiene que ser tercera persona singular,
Afirmativo, presente simple, ¿verdad? Va, sigamos, sigamos con la pregunta. Perdone que lo interrumpa, Samuel, pero para los demás, para los demás. Y María, me quedé con la duda. Que sí, como sí. Dijo que el auxiliar es el que estaba indicando. Entonces, podríamos decir, si do es make, men, pone, calls, como el verbo estaría, o solo podríamos utilizar el auxiliar en forma negativa. No. Pero es que vaya, es que si vamos a usar el auxiliar es porque queremos negar algo. Si no, no lo usamos, ¿verdad? Entonces, si usted va a usar el doesn't, desde antes usted debe saber que lo que va a decir es negativo, ¿sí? Entonces, en este caso hemos puesto el doesn't, por ejemplo, porque ya sabemos que ella no hace llamadas. Entonces, ¿por qué ponemos doesn't? Porque ya sabemos que no, ¿verdad? Ahora, si queremos decir que sí ella hace, no. Ella hace llamada, entonces no le ponemos el das. Entonces, el auxiliar en este caso, junto con la palabra not, son exclusivos de las oraciones negativas. Es decir, aquí tenemos que usarlas obligadamente, ¿verdad? Okay. Ajá, correcto. Y solo con el, ya le voy a decir, con el there is y there are, que es otro tema, creo que lo vamos a ver en este, sí, creo que lo vamos a ver al final del curso. Ahí sí se puede usar la palabra no, there is no, o there are no. Pero normalmente usamos la palabra not para indicar que lo que estamos diciendo es negativo, ¿sí? Aquí lo hemos puesto juntos porque en esta forma ellos hablan más rápido, ¿sí? Doesn't. Pero la palabra correcta, la forma completa es does not. Y como lo repito, Samuel, esto así es sencillo. O sea, si usted quiere hablar del pasado, con anterioridad usted ya tiene que tener en mente que lo que va a decir es del pasado. Si lo que es del presente, lo es, yo quiero hablar de algo del presente. Sí, y si yo quiero negar algo, siempre voy a usar el doesn't. Como le repito, lo único que cuando yo use el doesn't, pues el verbo no se cambia. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Estamos, Samuel? ¿Esa era su pregunta? Sí, sí. Perdone que le dé tanta vuelta, pero es que a veces me da miedo que les diga algo que a ustedes se les quede en la cabeza y después los confunda, ¿verdad? Entonces, me gusta explicar todo en detalle para que no me escape nada. No queda ningún cabo suelto. Sí, sí. Y si los dejo confundidos, pues díganme. Yo les doy más ejemplos, les agrego videos, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ahí estamos a sus órdenes. Oiga, Samuel, y gracias por preguntar. Bueno. Me agrada mucho que pregunte. Sí, vale, sigamos entonces. Entonces, decíamos que el auxiliar se usa solo en preguntas preguntas, en oraciones negativas y en respuestas cortas, ¿sí? Vale, entonces se usa el do por el I, you, we y they. Y does for he, she, and it, right? Teacher, tenía una duda. Yes, tell me. Ahí en la diapositiva anterior donde estaba explicando lo del auxiliar. Tell me. Va, como dice que hay dos formas de usando el auxiliar y la otra sería agregándole al verbo. Entonces la oración como que daría estructurada. Si no. Le voy a explicar en un Word, permítanme. Ahorita les comparto, permítanme. No se escucha, teacher. Permítame, estoy adecuando la pantalla, permítame.
Es que me lo han dejado bien, bien chiquito aquí. Le vamos a dar un 150 para que me lo vean. Y les quiero explicar bien en detalle, porque esto que me están preguntando es súper básico. Me interesa que quede bien clarito. Ok, vamos a ver. Lo vamos a poner en general aquí. Affirmative. ¿Está bien las letras o las hago más grandes? Ahí se ve bien. Se ve bien, va, muy bien. Entonces, vamos primero con primera persona singular, ¿sí? Ay, y gracias por los pollitos. Me siento bien arrullado por los pollitos. Está bien, Luciana, gracias. Ok, I make, por ejemplo, I make. You make. They make, ¿sí? Bien, en tercera persona singular, aquí voy a poner el we también para que no nos quedemos cortos. We make, sí. En tercera persona singular le vamos a agregar la S. He makes, she makes, it makes. Muy bien. Ahí están las formas afirmativas, ¿sí? Ahora las formas negativas. Va, las formas negativas son I do not. Perdón, o I don't make, ¿sí? We don't make. You don't make. They don't make. ¿Sí? Ya en tercera persona no vamos a usar el do, sino que vamos a usar el does. He does, ¿eh? Negativo, he doesn't make. She. She doesn't make. Y en el caso de Tirulais, digamos. Misifus. He doesn't make, right? Vaya, y si quiere usar preguntas, aquí estábamos respondiendo su pregunta, permítame. A ver, un espacio por aquí, pero. Question. Hay dos tipos de preguntas, pero voy a comenzar para no confundirlos mucho con las preguntas de sí y no. Que son las más sencillas, ¿sí? Por ahí está. Do I make? Lo dejo porque hay un complemento. Sorry. Do I make? Do you make? Ah, no, perdón, aquí me equivoqué. Do we, ¿verdad? Esto lo vamos a ver con unos cuadros que les voy a dar, pero se lo estoy poniendo aquí para que ustedes tengan otra visión del uso del presente simple en todas sus formas. En afirmativo, negativo y pregunta, ¿sí? Y para que no nos quede ninguna duda. Do they make... Y, obviamente, en tercera persona sería does, ¿verdad? Does he make? Está un poco larguito, pero ustedes van a ver la diferencia entre cada uno de los
las formas del uso del presente simple, ¿sí? Does she make? Does it make? Ahí estamos, creo. Ok, muy bien. Y ahora en las respuestas. Permítame. Quiero ver por ahí, creo. Answers. Ahora en la respuesta. Le voy a poner respuestas cortas, ¿sí? Si yo pregunto sobre mí, imagínese, estoy inconsciente o le quiero preguntar a alguien, mira, yo hago esto, ¿sí? Duerme. Yes. Yes, you do. Yes, you do. O no, you don't, right? Las dos opciones. Sí, tú lo haces. No, no lo haces, ¿sí? Vale, ahora vamos al siguiente. Yes, you do. Sí, dígame, Catherine, le escucho. No, en la primera no será el I o el do siempre. Vaya, ya le voy a explicar por qué es you. Ah, ok. Porque esa es otra de las grandes preguntas que tenemos en inglés, porque a veces contestamos con you, con we. Es más, le voy a poner al final otros ejemplos con una persona singular y otra persona plural, pero permítanme que... Yes, I do. No, I don't. Esto les va a quedar grabado, ¿verdad? El video de ayer tuve algunos problemitas en subirlo. Se los voy a subir mañana. Bueno, en realidad los compañeros del área técnica lo hacen, pero he tenido problemas técnicos ahí con YouTube. Así que espero que mañana pedirles ayuda a los compañeros, ¿verdad? Permítame. Algo hice que no sé por qué me aparece el punto ahí, pero bueno. Ahí está. Yes, they do. No. They don't. ¿Ok? Y en tercera persona singular es yes, he does. No, he doesn't. Y yes, she does. No, she doesn't. Voy a jalar un poquito esto para que ustedes lo puedan visualizar bien. Ahí está. Yes, she does. No, he doesn't. Vale, muy bien. Entonces aquí le contesto la pregunta a... ¿Quién me hizo la pregunta? Omar, ¿o quién me preguntó? Bueno, ¿cuándo vamos a utilizar el auxiliar? ¿Sí? El auxiliar lo vamos a usar cuando... en presente simple. Recuerden que el tema es presente simple, ¿sí? Cuando hagamos una oración negativa, cuando hagamos una pregunta o cuando hagamos una respuesta corta, ¿sí? Negativo, pregunta, respuesta, corta, ¿sí? Cuando usemos el afirmativo, no vamos a usar el auxiliar, ¿ok? No lo vamos a usar, ¿entendido? Igual sucede con la tercera persona, miren. No se usa el auxiliar, ¿sí? Y cuando se usa el auxiliar, vean que aquí en el doesn't, el does,
y aquí en el dash, en la respuesta, el verbo no se cambia. ¿Sí? El verbo se deja igual. No se le agrega ese. ¿Por qué? Porque esto sí me acuerdo que me preguntó Samuel, ¿verdad? Porque el das, el auxiliar, ya no está indicando que el sujeto es una tercera persona singular. Por lo tanto, no es necesario. Solo se lo vamos a agregar en afirmativo, en oración afirmativa, ¿sí? Vale, muy bien. Y ahora voy a la respuesta de Catherine. Mire, cuando nosotros usamos la pregunta y le preguntamos sobre un sujeto, entonces vamos a responder sobre ese mismo sujeto, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a omitir las demás, solo voy a hacer la pregunta nada más. Does Carmen, no, vamos a usar un nombre de la clase. Does Evelyn make coffee, pongamos. ¿Sí? Entonces respondemos con el sujeto Evelyn. ¿Qué es Evelyn? Es una ella. Decimos, yes, she does. O no she does. Pero lo vamos a dejar así para, porque ya nos está comiendo el tiempo. Y en el caso de ellos, podría ser mis hermanos, mis amigos, mis compañeros. Do my classmates eat? Bueno, sí, todo el mundo come, pero vamos a ponerlo así. Yes, they do. Quiere decir que con cualquier nombre singular, my brother, Evelyn, my sister, my boss, my work, también podría ser my rule, my cell phone, ¿eh? Siempre que sea un singular, ¿verdad? Si sea un he, un she, un it, así voy a contestar, ¿sí? Pero si el nombre es plural, my brothers, my sisters, my problems, the books, etcétera, etcétera, entonces voy a contestar con they. Aunque sean objetos, aunque sean animales, personas, ideas, siempre voy a decir they. ¿Sí? They. Ahora bien, si yo pregunto sobre mí, yo, digamos, ¿con quién voy a hablar? Con Luciana, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita con Luciana y los pollitos, vamos a ver. Entonces yo le digo a Luciana, mire Luciana, y yo puedo hacer café, yo hago café, Luciana. Entonces ella me va a decir, sí, teacher, usted hace café. O no, teacher, usted no hace café. ¿Sí? Entonces, estoy preguntando sobre mí, do I? ¿Ve? I. Entonces, ¿cómo me va a responder Luciana? Con you. ¿Sí? Si yo lo pregunto sobre mí, ella me va a responder. ¿Qué? Okay. Y si le pregunto, vaya, le digo a Luciana y a Catherine, Catherine, ¿y ustedes hacen café? Ah, no, perdón. Perdón, me salté el ejemplo. Está Luciana, Catherine y yo. Los tres estamos, ¿verdad? Y digo, miren, y nosotros tres hacemos café. Sí, ustedes. Aquí el you significa ustedes. No tú, ustedes. Porque estoy respondiendo a la pregunta de nosotros, ¿sí? Nosotros, y nosotros somos plural. Entonces dicen, miren, y nosotros tres, ¿verdad? Luciana, Catherine y yo, podemos hacer café. Sí, ustedes. Ustedes pueden hacer café. You make coffee, right? ¿Ok? Ahora bien, si pregunto con you, do you make coffee? ¿Haces café tú? ¿Tú haces café? Entonces, ¿cómo respondo? Con el I. ¿Sí? Con el I. Entonces, este es lo opuesto de la primera pregunta, ¿bien? Porque cuando yo pregunto con I, contesto con you. Y cuando pregunto con you, contesto con I. ¿Ve? ¿Sí? Ok. Y por último, si hago una pregunta sobre ellos, respondo sobre ellos. Do they make? Yes, they do. No, they don't, right? Y aquí que esto es obvio, ¿verdad? He con he, she con she, it con it. ¿Verdad?
Katherine, está un poco complejo, pero no sé si lo entendió. Sí, teacher. Ok, sí. Good. ¿Contesta eso todas sus preguntas? Porque algunas de las preguntas las voy a contestar con, en la clase, ¿verdad? Entonces, pero sí que quería que vieran, tomaran una vista general. Si quieren, tómenle una captura de pantalla a esto. Si no, ahí va a quedar grabado, no se preocupen. ¿Sí? Ya nos dijeron, ¿verdad? Con el botón de apagado en el celular y con el volumen de bajar en su celular. Ahí se toman las capturas. Y el de la compu, pues no sé, depende de la marca de la compu. Vale, muy bien, sigamos entonces. Vamos a hacer con la presentación porque está larga la presentación, así que creo que ya nos entretuvimos bastante con la gramática. Ahora vamos a verlo general, ¿sí? Va, miren, aquí está lo que les había puesto en el cuadro de Word. Pero con oraciones afirmativas, ¿sí? Miren. I make phone calls. You make phone calls. We make. But when we use he, she, or it, or my friend, or Oscar, or Evelyn, or my sister, or Firulais, or Fido, etc., etc., so we add the S to the verb. So we say, my friend makes, Oscar makes, it makes, he makes, she makes, Katherine makes, etc., etc., right? ¿Ok? Y aquí cuando es plural, pues Silvia and Candy make, ¿verdad? Los pollitos dicen pío pío. The chicken, los pollitos también, miren, make. The chicken, right? The chickens. ¿Sí? Pero un pollito nada más, the chicken makes, pío pío. Ok. ¿Questions? Esto complementa un poquito lo que acabo de explicar, ¿verdad? Que miren, solo en tercera persona singular, solo en tercera persona singular, afirmativo y en presente simple, se agrega una S al verbo, ¿sí? Bueno. Y ahora en negativo, miren, se usa el do not o don't contractado, o el does not, doesn't, right? Miren cómo el verbo no se le agrega la S. ¿Por qué? Porque es negativo. Ya está el auxiliar aquí haciendo la función de tercera persona singular. Entonces, he, she, it, my friend, Oscar, doesn't make, right? ¿Questions? Ok. Entonces vamos a trabajar. Let's work, right? So, when to add S? When do not add S? So let's start using the list, right? Let's start with Jonathan. Jonathan, in the first case, what do you use? Need or needs? I need a car or I needs a car? I need, ok. Permitamos escribir. Aquí no son muy pulsudos, así que van a disculpar. Ah, quiero ver si puedo hacer un círculo. Déjenme ver. Algo así, ¿verdad? No son muy buenos en esto, ¿eh? No, perdón. Van a disculpar. Vamos a ver, mejor vamos a hacer otra cosa, permítanme. No, que la tecnología. Yo estoy peleado con la tecnología. Sí, aquí porque Dios es grande, estoy haciendo esta presentación. Vale, vamos a usar el tacto. Miren, aquí sí. Que mi computadora tiene una función de usar el dedito aquí. Vale, ok. Jonathan, you say need, right? Okay? Yes. I need.
Sí, porque con el Zoom no se puede usar el dedo, ¿verdad? Tiene que usar el mouse. Bueno. Mouse. Number two. Daisy. ¿Está por ahí, Daisy? No. Bueno. Evelyn, please. My brother one or my brother once? My brother once. Okie dokie. La campanita me hacía falta. Por Jonathan and por Evelyn. Evelyn Calderón, please. Doralicia have o Doralicia has? Doralicia has. Okie dokie. Thank you. Gilberto. We like or we likes good restaurants? Mr. Santa Maria? We like. We like. Thank you very much. We like. Excellent. Good. Ismael, Doralicia one or Doralicia wants? Doralicia wants. Excellent also, right? Now let's continue with number six. Catherine, my parents like or my parents like? Like or likes? My parents likes? My parents is my father and my mother, right? Yes? Yes. So like or likes? Likes? No lo sé, Rick. My father and my mother are plural or singular? Plural? Plural, right? Substitution for my parents, they, right? They. So they like or they likes? Like, okay. Like. Ya me volvió el alma, el cuerpo. Okay, my parents like. Thank you, Catherine. Now, Katia, vamos a ver si puede, Katia. No, bueno. Luciana, please. Maria's sister need or needs a bicycle? Need. Concentrémonos aquí. Primero, no estamos hablando de María, estamos hablando de la hermana de María, ¿verdad? Entonces, la hermana de María es una, solo una hermana. Es singular. ¿Ok? Entonces, ¿need o needs, Luciana? Need. ¿Sin la S? Sí. Entonces, ahora sustituyamos por, en lugar de decir sister, vamos a decir she. ¿Sí? She. Y vea cómo se usa she. Aquí en este ejemplo. She makes, dice. She makes. Ahora vamos al ejercicio. María, sister, need o needs? Needs. Needs, correct. Thank you. Number eight, please, María Cristina. He like or he likes? He likes. He likes, correct. He likes your pants. Number nine, please, Omar. No. Azucena, please. My mom need or my mom needs? Bueno. Omar, please. My mom need. My mom need. Need. Substitution for my mom. She, right? She. Okay. My mom needs. Needs. Bien raro que la mamá necesita corbatas, pero está bien.
Tal vez para regalárselo al papá, ¿verdad? So my mom needs time. Thank you, Omar. Now, me salté a Ismael. Sí, ¿verdad que no le pregunté a Ismael? Ah, sí, sí le pregunté a mejor. Ok, so Alejandro, please. You need or you need, needs, Alejandro? You need ties. Excelentoso. Para Omar y para Alejandro, yes. Ok, Samuel, please. Lawyers, ya le doy la palabra, Luciana, permita. Lawyers need or lawyers needs, Samuel. Lawyers. It's plural, right? Lawyers. Cuando sea plural, le voy a decir la clave, Samuel. Sustitúyalo por they. They. Lawyers, they. So lawyers. They need or they needs? Need. Need, correct. Very good. Thank you, Samuel. Now, ¿qué significa eso, el lawyer? Lawyers. Uh-huh. Abogans, perdón, abogados. Ah. Sí. Okay. Luciana, please. Es que no entendí por qué lleva María esa S y el apóstrofe. Ah, es el posesivo, Luciana. ¿Se acuerda cuando vimos los posesivos? Parece que sí. Sí, bye. ¿Le parece que nos vayamos al Word? ¿Sí? Para dar un pequeño repaso nada más. ¿Sí? Sí, por favor. Vale, vámonos, pues vamos. Aquí ustedes mandan. Vale, aquí está esto. Lo vamos a borrar porque ya cumplió su función, ¿verdad? Vale, los posesivos, Luciana. Los posesivos son tres. Número uno, los adjectives. Aquí va a cambiar esto. Número dos, los nouns. Y número tres, los pronouns. Solo hemos visto dos. Hemos visto los adjetivos y los nombres. Va, los adjetivos, lo voy a explicar rapidito para que no perdan mucho tiempo. Digo, por ejemplo, my name is Javier, right? Entonces la palabra my significa mi, mío, mío de yo, ¿sí? También puedo decir your name. Your car, por ejemplo, otra vez, vamos a cambiar aquí. Your car is red. Tu carro es rojo. ¿Sí? Entonces, sí. El your es un adjetivo, ¿sí? Y lo vamos a poner para que lo vea. Ah, cheque. Posesividad, lo vamos a poner. Y aquí está el que nos interesa, mire. Her sister, a mí también no me sale la mayúscula. Her sister is tall, digamos. Su hermana es alta, ¿sí? Entonces, her es el posesivo, ¿eh? Her. Uh-huh. Your es el posesivo. Recuérdense que este no es pronombre, es adjetivo, ¿verdad? Recuérdense que por ahí decían your boss, ¿verdad? Your boss es él, porque es tu jefe, ¿sí? Your boss. Y my name, perdón, aquí me equivoqué. Le puse una S de más y ahí está. Muy bien. Pero cuando usamos el possessive noun, Luciana, uh-huh. Y los pollitos están escuchando también ahí, possessive noun. Ya se durmió. Ya se durmió. Temprano tienen que ir, ¿verdad? No es que andaba haciendo tan noche los pollitos. Possessive noun, vale. En el possessive noun usamos nombres, ¿sí? Como dice la palabra, ¿sí? Y la regla dice, por ejemplo,
que voy a poner el nombre, ¿sí? Sea común o sea propio, le voy a agregar un apóstrofe, no tilde, un apóstrofe y una S. Y lo que viene después del apóstrofe y la S le pertenece a ese nombre, ¿sí? Entonces, Javier's name, el nombre de Javier, o sea, ese nombre me pertenece a mí, Javier's name, ¿sí? Entonces, este que dice name le pertenece a este, ¿ok? Digamos que Gilberto tiene un, pongámosle que tiene un Toyota Corolla 2019, Gilberto, ¿verdad? Uno de esos bien chivos. Entonces, dijéramos, Gilberto's apóstrofe, dijimos, y car. ¿Qué quiere decir? Que el carro le pertenece a Gilberto, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Vale. Y en el caso de María, vamos a poner el ejemplo de María porque decía María. Tiene una hermana. Y esa hermana le pertenece a María, es de María, ¿sí? O sea, no en posesión, sino que en relación a ella, porque no es que sea la hermana la propiedad de ella. Pero sister quiere decir la hermana de María. ¿Sí? Es como si dice María es mi hermana. Podría ser, sí. Pero como está, María es una de ella, puede, es más apropiado decir her sister, mire, la hermana de ella. Ajá. La hermana de ella. Y aquí, como ya usamos el nombre, no ponemos her, sino que el nombre sería María's sister, right? Uh-huh, sí. Ok. También podemos usar nombre común, mire, para que demos bien claro aquí. The woman, este es un nombre común, ya no es María, ¿verdad? The woman's sister, la hermana de la mujer. Uh-huh. ¿Sí? Pero dejémoslo aquí en María para explicarle bien. ¿Va? Ahí está. ¿Sí entendió la connotación? Sí, hoy sí. Vale. Sí, gracias. Digamos. Y ahora le voy a explicar por qué dijimos lo que dijimos ahí en la presentación, me permito. ¿Por qué dijimos María Sister Needs? Porque la hermana de María es una ella. Entonces sería, y es singular. Sería needs. ¿Ok? Y como está en afirmativo también, entonces needs. ¿Ok? Muy bien. ¿Any question? No. No. Ok, entonces terminamos con el último ejercicio. Change each affirmative statement to a negative statement. ¿Ok? Entonces, como ya vimos los negativos. Permítanme. Como ya vimos los negativos, vamos ahora ahí estamos. Vamos ahora a ver cómo cambiarlos a negativos. Dan, aquí voy a pedir voluntarios. Juan has a big house. Remember that you're going to use the auxiliary do in negative doesn't. Do. Negative don't. Does. Doesn't, right? Okay, volunteers, please. Juan has a big house. In negative sentence, please. Volunteers? Okay, Samuel. El auxiliar primero. Samuel. Ajá, ya se me estaba acordando. Juan. Doesn't. Juan doesn't. A big house. Pero ahí me falta el verbo, Juan. Samuel, perdón. Juan doesn't. Vaya, Samuel, ¿se recuerda que al principio de la clase dijimos que el presente simple era sencillo? Mire. El sujeto y el verbo, mire. Has. El sujeto y el verbo.
el sujeto y el verbo. Y así puse toda la noche, el sujeto y el verbo. Y el verbo, sí. Entonces, ahorita yo le estoy pidiendo el verbo a usted aquí. Juan doesn't. Has. A big house. Por ahí me la están soplando también, mire. Va, ¿así está bien, Samuel, sí o no? Yes. Va, pero vamos a preguntarle al ayudante esta noche. Si él nos dice que sí, sí. Si él dice que no, hay que corregirlo. Vamos a ver, Dino. Ah, pues no, Samuel. Algo falta ahí. Regresemos. No se preocupe, que como usted es el primero. Va, mire. She doesn't make. He doesn't carry. Aquí se le cambia al make, se le agrega una S, ¿sí o no? No. No, ¿verdad? Entonces el verbo regresa a su forma natural cuando es negativo, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver si ahora captamos aquí. ¿Cuál es el problema, Samuel, en la oración? La S al final de has. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el verbo? Le oí la voz diferente, Samuel, no sé. De algo ronca. Sí, no sé, él cambió. Muy bien. How, right? Okay, thank you, Samuel. Thank you very much. Good. Anybody else? ¿Quién más me levantó la mano que no me aparece ahí el nombre? Ayúdenme. Ah, okay. Ismael. Y Ismael, yes. I need a white shirt at work. The negative form, Ismael. I don't need a white shirt at work. Okay, permítame que... Ahí está. I don't need a white shirt at work. Okie dokie, thank you. Number three, please. Evelyn. They don't want black shoes. Voy a cambiarle colorcito aquí. They don't want black shoes. Black shoes. Les gustan los zapatos negros a ellos. Ya se aburrieron, ¿verdad? They don't. Thank you, Evelyn. For you. Yes. Next. Number four. Me teacher. Who? Samuel. No. Alejandro. Alejandro. Okay, Alejandro. The star doesn't have those jacket. Doesn't have those jackets. Ahora vi una doctora escribiendo súper rápido. Me dio envidia. Okay. Very good. Look, the story is a third person singular. Look. Es una tercera persona singular, aunque es un establecimiento, no tiene vida, pero es tercera persona, ¿sí? Si dijera las tiendas, entonces sería don't, ¿verdad? Y Alejandro me dijo have, porque ya no necesitamos cambiar el verbo por el auxiliar, ¿sí? Thank you, Alejandro. Number five, please. Okay, Catherine. We don't want red ties. Ah, ya le copié la doctora, miren. Okay. We don't want red ties. Good, thank you. Thank you, Catherine. Okay, next one, number six. Hablando de doctores, the doctors. Volunteers. Who? Samuel. Okay, Samuel. Well, I'm going to intentar. The doctors. The doctors. Permita, vamos a poner rojito.
Don't. Wear white jacket. Thank you. Number seven, please. Again, teacher. Alejandro, please, come on. Miley's mom doesn't like old clothes. Doesn't like old clothes. Oops, sorry. Okay. Millie's mom doesn't like old clothes. ¿Estamos hablando de Millie o de la mamá de Millie? La mamá. La mamá de Millie, right? Okay, very good. No se le olvide, porque aquí puede ser un plural, miren. Aquí puede ser, por ejemplo, my friends, ¿ve? O the, por ejemplo, the students, podría ser, ¿va? La mamá de los estudiantes, ¿ve? The students, mom. Y ustedes van a decir, no, es plural, ¿ve? Students es plural, teacher, ¿qué pasó aquí? No. Pero aquí no estamos hablando de los estudiantes, estamos hablando de la mamá de los estudiantes. Y ella es singular, ¿sí? Solo para aclarar, ¿verdad? Para que les quede bien clarito. Pues, señoras y señores, lo siento mucho, pero casi nos acabamos la clase en esto, ¿verdad? Entonces, solo voy a introducir las páginas que vamos a ver en el manual. Me las repasan, por favor, y mañana las trabajamos. Como una tarea que nos va a quedar, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vimos qué es el presente simple, ¿verdad? Vimos qué es el presente simple. Vimos algunas ocupaciones, ¿sí? ¿Qué es el presente simple? Oraciones afirmativas. El presente simple. Negativas. ¿Verdad? Los auxiliares que se usan. También vimos el presente simple en tercera persona singular. Que le agregamos una S. ¿Sí? La estructura. Las reglas. ¿Verdad? Que les debo un video. Espero que sea el video. Ya lo tengo en mente ese video, pero ojalá que ese sea. Si no, en San Google les voy a dar alguna dirección, ¿sí? Las oraciones negativas en tercera persona, ¿verdad? La estructura de las oraciones. Un cuadro general de las oraciones afirmativas y negativas. Y de ahí, pues, los ejercicios que ahí siguen, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Uy, qué santo. Está haciendo sueñito, ¿verdad? Ya vamos de salir. Evelyn, y precisamente en usted estaba pensando. Perdón. No sé si quiere quedarse esta noche 10 minutos extra o lo dejamos para después. Que a usted la tengo agendada ahora, Evelyn Calderón. Ay, no le creo. Sí. Es que le voy bien cansadita. Sí. Sí, vaya, pues la voy a dejar para mañana, oiga. Vaya, gracias. Sí. Gilberto podría quedarse conmigo. Gilberto, lo veo con más energía, Gilberto. ¿Puede quedarse? Okay. Sí. Sí. Sí, excelentoso, Gilberto. Yes. Vaya, ahorita lo estoy agendando, sí. Ahí si quiere, pues le damos un repaso a esto del presente simple. Ahí usted manda esos 10 minutos. Usted es la estrella de los 10 minutos. Ok, thank you. Voy a compartir ahorita el manual. Y vámonos a las páginas 21. Permítame que no me deje escribir esto. Ahí está.
Ok, aquí estamos. Uy, me fui muy atrás. Bueno, dice así, miren. You need to write daily routines. Job position. Aquí está un ejercicio. Aquí es lo que vimos ahora, de ir complementando la ocupación, bookkeeper, financial analyst, y ponerlo en la definición correcta, ¿sí? Poner las letras en los números, ¿yes? Vamos a hacer una práctica aquí. Esto es lo que vimos ahora en clases, oraciones afirmativas y negativas, y aquí hay un ejercicio que también lo vamos a hacer mañana. Si quieren adelantarse, pues háganlo. Estamos hablando de la página número 19, la 20. Aquí está otra conversación. Y aquí están las oraciones, perdón, afirmativas y negativas para la tercera persona singular, ¿eh? Junto con sus ejercicios. Esto es lo que veríamos mañana, ¿sí? Está aquí en la página 22. 19, 20, 21 y 22. Solamente, ¿sí? ¿Alguna pregunta extra? ¿Para cerrar la clase? No, sure. No, ok, good. Teacher. Yes, please. Siempre mandaría la presentación, ¿verdad? Claro que sí, sí, claro. Ya se la voy a mandar. Sí, y el video también. Y un vale para el super selecto de $20 cada uno. Vamos, me lo comparte, por favor. Sí, vale, no hay problema. Ya quisiéramos, vale. Ojalá que todas las compañías dieran bonos ahí para el super, porque ahorita sí lo necesitamos. Todo está bien caro, ¿va? Va, ok. Samuel. Presente. Ok, see you tomorrow. Alejandro. Have a good night. You too, everybody. You too. Omar. Good night, teacher. Good night. Azucena. Good night. Good night. María Cristina. Good night. Good night. Luciana. Good night. Bye bye. Katia. Bye. Bye bye. Katia. Catherine. Good night. Good night, Ismael. Good night. Bye, Ismael. See you tomorrow. Gilberto. See you. Gilberto. Present. Okay, no me voy a desconectar. Evelyn. Present. Okay, Evelyn. Bye. Good night. Good night. Evelyn. Good night. Good night. Daisy. Okay. Jonathan. See you tomorrow. Good night. You tomorrow. Que descanse. Lo veo cansadito también, Jonathan. Yes. A dar energías. A soñar con los angelitos. Yes, teacher. Yes. Thank okay. you. Okay. Blanca. Bye bye. Good night, teacher. Good night. God bless you, Blanca. Thanks. Okay. Ok, Gilberto. How are you, Gilberto? Hi, teacher. Good, good. So this is your class. What do you want to do? ¿Qué quisiera hacer? ¿Repasar algún tema en especial? ¿Algún? Pues más que todo, tal vez repasarlo. Lo de lo negativo, ¿verdad? Negativo. ¿Le pareció un poco difícil lo negativo? Démosle entonces. It's up to you, right? Ok. The negative, right? Por aquí estamos. Los negativos. Aquí creo que es. Aquí estamos. Bye. Pero permítame que hacía falta una. Permítame. Aquí estamos.
Vaya, el negativo es, como les dije, el uso del auxiliar do y das, ¿verdad? En español nosotros solo usamos no. Te dice, yo no mantengo, yo no sé, yo no. En todos los tiempos, ¿verdad? Yo no hice, sí. Yo no hago, yo no haré. ¿Sí? Ahí en ese sentido está un poco fácil el español, ¿verdad? Pero en inglés no. En inglés usamos el auxiliar para describir, Gilberto, tanto si lo que estoy diciendo está en pasado, presente o futuro, ¿verdad? Para eso se usan los auxiliares. Y están los modos también, como son can y could. Por cierto, ahora envié un video del can y el could, ¿verdad? Para que ustedes lo practiquen. Igual, ¿verdad? Esos videos, ¿por dónde los manda, teacher? Por el grupo de WhatsApp. Usted está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad, Gilberto? Que ahí no me salen. ¿No los puede abrir? No me salen. No. Va, mire, le voy a enseñar en mi celular para que lo vea. El grupo... No, ahorita, permítame. Ahí está. Ahí está, mire, ahí está el grupo. Y ahí está el video que envié. Es de gramática el video, porque fíjese que los lunes mando un video de vocabulario. Los martes de gramática. Ahí está, mire. Ahí está funcionando. Ya le di clic. ¿Cuándo usar el can y cuándo usar el can? ¿Cómo hago para ingresar todo a ese grupo de WhatsApp? Usted no está en el grupo. No salgo ahí. O sea, no me cae nada del grupo. Qué raro. Fíjese que ahí está toda la información. Y cuando entra a las clases, ¿cómo hace? ¿Se va a su correo? Abro Zoom. Uh-huh. Y ahí aparece. Y ingreso la clave, ¿verdad? Sí. Porque fíjese que en el grupo también mandan el link. Y usted... Solo le da el link en el grupo de WhatsApp y ya entra fácilmente. Vaya, o sea, a usted no le caen los mensajes en el grupo, pero sí aparece el grupo, sí le aparece. Permítame, le voy a enseñar cuál es el logo para que usted se ubique, ¿verdad? No vaya a ser que no tenga ni el logo. Permítame, voy a salir de aquí. Es este, mire. No sé si lo alcanza a ver ahí. ¿No le aparece ese grupo en su WhatsApp? No. Ah, pues no está agregado, definitivamente. Si no sabía, Gilberto. Va, mire, están los compañeros del área técnica. En el correo que le enviaron, ahí aparecen unos números. Sí. Llame a esos números mañana, en horas de oficina. Ok. O mande un correo. ¿Verdad? Ahí usted decide, pero diga así, mire. ¿Me podrían agregar al grupo de WhatsApp del grupo? Este grupo ya sabe cómo se llama. Ya le voy a decir el nombre. Si quiere, anótelo. Dígame. Bueno, a usted en el correo le aparece, ¿va? Ya me acordé. Es G12-P1. Sí. P1. Sí. Guión 10. -2022, el año, ¿verdad? G12 es la dirección. P1. Y 10 quiere decir octubre, porque en octubre lo comenzamos, ¿verdad? Sí. Sí, del 2022. Vaya, ahí aparece también su correo, pero para que lo tenga de referencia. Ahí puede usted escribir un mensaje, ¿verdad? Es, por favor, agregarme al grupo de WhatsApp, pero también lo voy a agregar yo, déjeme ver, mañana voy a pedirles porque necesito que me ayuden mañana también.
con unos videos de YouTube. Entonces le voy a anotar aquí, preguntar sobre Gilberto. Grupo WhatsApp. Bye. Por último, le explico, Gilberto. Tendría que ser bien fácil porque ellos le envían el link y usted solo le da clic en el correo y ya, ya usted entra a formar parte del grupo. A mí así me apareció, porque también a mí como maestro me envían igualito que ustedes. Entonces, en mi correo me aparece ahí, grupo de WhatsApp, dice. A la plataforma sí puedo accesar, ¿verdad? Sí, a esa sí. Ah, muy bien, entonces, dice, acceso a plataforma, link. Acceso al grupo de WhatsApp, link. Y entonces ahí yo le di clic y ya me agregaron. ¿Verdad? Pero no sé, en su caso, si ya lo hizo. Y si no, pues como le digo, el día de mañana puede llamar por teléfono o enviar un correo. Oiga. Pero voy a revisarlo y voy a tratar de comunicarme con ellos si no logro. Sí, por favor. Porque mire, quiere decir que usted no tiene ninguna presentación de las 5 clases que yo he dado, ¿verdad? Pues fíjese que sí, di imprimir esta semana, ya imprimí el fin de semana el manual, ¿verdad? No, pero es que vaya. Esto que le estoy enseñando es una presentación de PowerPoint y yo la subo al grupo de WhatsApp todas las noches. Sí. Escuchó que ahí dijo, creo que Azucena dijo, teacher, ahí sube la clase. Sí, le dije yo. A eso se refiere ella, que esta presentación yo la subo al grupo de WhatsApp. Pero entonces usted no la tiene porque usted no está en el grupo. Lo que es la clase yo la veo, la miro ya después en la plataforma, ¿verdad? Correcto, no, está bien, eso está perfecto. Pero que yo les mando esto es aparte, ¿va? Pero es un documento de PDF que ahí está en el grupo de WhatsApp y usted si quiere lo guarda y lo pone en su computadora. Eso no lo tiene usted, así que... No. Vaya, cuando logre accesar al grupo, yo le voy a volver a mandar todas las presentaciones para que usted las tenga guardadas, oiga. Vaya, perfecto. Pero me avisa mañana, le voy a decir, Gilberto resolvió, le voy a decir. Ok. Y usted me dice, no. Y yo también le voy a mandar un mensaje para que le ayuden, oiga. Va, está bien. Ok, good. Pero terminemos, porque no se nos pagan los 10 minutos rápido. Entonces le decía que en todos los temas de auxiliares, nosotros solo usamos la palabra no. Pero ellos usan un auxiliar diferente de acuerdo al tiempo. En este caso, en el presente simple, usan el do y el does. El do para I, you, we y they, ¿verdad? Y aquí han contractado, mire Gilberto. En lugar de decir do not, han puesto don't. Le han eliminado la O. Sí. Sí. Y luego va el verbo. Quiere decir que yo no mantengo, yo no sé, yo no publicito, yo no ayudo, ¿sí? Y está la forma, aquí está la estructura, ¿verdad? Y está la forma para el presente simple de las terceras personas. Miren, en lugar de do, pongo das. Igual, hago una contracción en el not, le quito la O y luego la T. She doesn't make. He doesn't care. Él no. Ella no. Y si se fija, todos son tercera persona. Miren. She, Cindy, it, my boss, my brother, my sister, Firulais, Missy Fuss, etcétera, etcétera. Todos son uno singular tercera persona. Sí. Muy bien. ¿Esta parte sí la entiende entonces, Gilberto? Sí, ya la entendí. Bye. Usan el verbo do para interrogar, ¿verdad? O hacer oraciones negativas. Sí, negativas. Uh-huh. Para interrogar y para hacer preguntas, oraciones negativas, ¿sí?
Solo sí. Para eso se usa el auxiliar. En el afirmativo no se usa, mire. Ve, aquí está, permítame. Ve, no se usa. ¿Ve? No se usa el auxiliar en el afirmativo. Solo en el negativo, ¿verdad? Ahí. Perfecto. Aquí está, mire. Este cuadro le va a ayudar también. Afirmativo no se usan auxiliares, ¿ve? Y en el negativo sí se usan auxiliares, ¿ve? Don't. Okay. Doesn't it. Gilberto, antes de terminar, quisiera darle unos consejitos. Sí. Por favor, practique una canción a la semana en inglés. Puede irse a YouTube y ponga el nombre del cantante o grupo que le gusta. Mira, a mí me gusta la música viejita, Gilberto. Por ejemplo, Bread, las de Eagles, Las Águilas, América, los Beatles, los Bee Gees, Michael Jackson. Y entonces yo pongo el nombre del artista en YouTube y ahí me aparecen las canciones. Si usted quiere que le aparezca la letra, Gilberto, póngale la palabra lyrics. 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 Y ahí le aparece la letra. ¿Quiere que se lo escriba? ¿O puede copiar usted? Deletréemelo en inglés, okay. Para practicar. Vale. L-Y- R I C S. S. Lyrics. Otra vez. L Y R I C S. S. Entonces, usted ve la canción que le gusta. ¿Sí? Sí. Y ya cuando la ve, le pone a la par, vuelve a copiar el nombre de la canción, y le pone lyrics. Eso quiere decir la letra. O si ya se la puede, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Ha oído la canción en I Love Her de los Beatles? I Love Her. Ajá, una que dice, She gives me everything. Sí, sí. Early. And I love her. Vaya, entonces, esa canción la puede poner usted y le pone la palabra lyrics. El video se le tira ya la letra de la canción, ¿sí? Okay. Hay otra canción, no sé si usted la puede, Gilberto, se llama, hoy la venía escuchando, se llama El Guitarrista, del grupo Bread, The Guitar Man. Guitar Man. Ajá, ahí está. Entonces, cualquier canción, lo importante es que sea en inglés. Sí, sí, ya la entendí. Correcto, vaya. Los Beatles, puedo buscar Hey Jude. Hey Jude, Hey Jude, don't take it back. Ajá, sí. Buenísima, buenísima canción. Vaya, y puede practicar Hey Jude. Remember. Okay. To let it into your heart. Ok, buenísimo. Entonces, y otra es que puede usted ver una película todas las semanas. No necesariamente verla toda una noche, ¿no? Sino que por pedazos, la viendo. ¿Tiene alguna aplicación usted como Netflix, Disney, HBO? HBO, no. Sí tengo cables, pero no ninguna aplicación, ¿verdad? Pero sí yo pongo películas en inglés y trato de no ir leyendo, sino solo escuchando. Bueno, ahí está otro ejercicio, mire. Esas son mis recomendaciones, oiga, porque no solo se conforme con la clase, sino que usted trate de ir complementando con otro material, ¿verdad? Entre más contacto tenga usted con inglés, más rápido va a aprender, ¿sí? Ok. Muy bien. Ah, y por último, la pronunciación. Cuando usted escuche, repita. En las canciones, por ejemplo, ahí uno aprende a pronunciar súper bien, porque uno va repitiendo la canción, ¿verdad? Tal y como ellos lo dicen. Sí. Así que le va a ayudar muchísimo, Gilberto. No sé si tiene alguna pregunta extra. No. Estamos bien, entonces. ¿Ok? Sí.
See you tomorrow. Gracias por participar en la clase. Lo felicito. Usted participa mucho, así que eso le va a ayudar mucho. Oiga. Okay, good night. Okay, good night. God bless you. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow.